Los proyectos de ley pueden ser presentados por uno o varios legisladores, el presidente de la nación, los ciudadanos por iniciativa popular. En la Cámara de Diputados, todo proyecto presentado por ciudadanos debe estar firmado por un número de ciudadanos no inferior al 1,5% del padrón electoral y debe representar al menos a 6 distritos electorales. Todo proyecto de ley que obtiene un dictamen favorable en las comisiones está listo para ser debatido en el recinto, para su aprobación o rechazo. Cada una de las cámaras le otorga media sanción a un proyecto cuando las mayorías votan a favor. Si la Cámara Revisora modifica el proyecto, este debe volver a ser discutido en la Cámara de Origen, que puede aceptar las modificaciones o insistir en el proyecto original. Si los legisladores rechazan un proyecto, este no puede volver a tratarse en las sesiones de ese año. Todo proyecto sancionado por el Poder Legislativo se comunica al Poder Ejecutivo para su promulgación. Un proyecto de ley que ha conseguido el voto de las mayorías en la Cámara de Diputados y en el Senado se considera sancionado, pero todavía no es una ley nacional. El Poder Legislativo debe enviar el proyecto al Poder Ejecutivo. El presidente tiene 10 días hábiles para promulgar la ley o vetarla de forma total o parcial. Si la ley obtiene un veto parcial, la parte no vetada del proyecto puede promulgarse. Los legisladores pueden insistir en su sanción y reunirse para volver a tratarlo. Si las dos cámaras cuentan con 2/3 de los votos para apoyarla, la ley se promulga, aunque el presidente no esté de acuerdo.